Industrias Metalúrgicas Lander, una empresa que se funda en el año 1972 y se especializa desde sus comienzos en el bruñido interior de tubos. Hoy en día cuenta con un amplio parque de máquinas y herramientas destinadas a proveer al mercado nacional e internacional de productos de alta calidad y servicios de excelencia. Nos encontramos en Industrias Metalúrgicas Lander. Vamos a hablar con su representante, el señor Matías Germanier. Matías, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, todo bien. Muy bien, una empresa que tiene ya más de 40 años de trayectoria. Sí, 44 años. La verdad es una empresa que empezó, bueno, los dueños originales, que no son, sí, no somos nosotros, sí, pero empezó con una sola máquina, muy de abajo, de a poquito. Ajá. Y bueno, fue creciendo, fueron adoptando nuevos trabajos, nuevas tareas y bueno, fue creciendo la empresa a lo largo de los años, ¿no? A medida que pasó el tiempo, los servicios, ¿no? Los servicios se fueron incorporando, exactamente. Acá lo que se hace, por ejemplo, creo que por lo que más se lo conoce a la empresa es por los bruñidos, perforados. La empresa empezó con una bruñidora horizontal, sí. Empezó bruñiendo y bueno, después fue incrementando, después empezó con el perforado, fueron comprando otras bruñidoras al pasar los años. Uh-huh. Después se implementó la fabricación y reparación de cilindros hidráulicos y hace 10 años somos importadores directos de insumos para la fabricación de cilindros hidráulicos, como son los tubos bruñidos y las barras cromadas. Es decir, que fue creciendo sobre todo en este tipo, en esta área, ¿no? En lo que es bruñido. Exactamente. El bruñido y el perforado son las actividades que caracterizan a la empresa. Ajá. O sea, lo más importante, el fuerte de la empresa, o por lo que, sí, más se la conoce, es por el perforado profundo de acero, de macizos, sí, y el bruñido de camisas. Ya. ¿Qué es la especialización? Es la especialización, es en lo que se especializa la empresa. Matías, cuando uno habla de esta área, habla que tiene que incorporar máquinas y debe tecnificarse, ¿es así? Sí, sí, por supuesto. Si bien nosotros somos más artesanales, vamos a decir, sí, que uno quizás mira estas actividades en el resto del mundo, y más allá de que no somos un país de primer mundo y no está quizás la tecnología al alcance nuestro, somos más artesanales, o sea, es un trabajo más manual. Cualquiera que entre al taller se va a dar cuenta, el bruñido todavía el bruñidor lo mide, sí, manualmente, ajá, milímetro a milímetro, sí, décima a décima, viste, no es que todo lo hace la máquina. Sí. Tenemos lo, sí, más importante, que es la mano de obra. La mano de obra, ¿no? Y calificada, especializada, que no es fácil de encontrarla. Uh-huh. Este es un trabajo muy, muy específico. No cualquiera lo hace, somos pocos en el país los que hacemos bruñidos y perforados. Sí. Bueno, tenemos por suerte gente que hace muchos años que está, que está muy capacitada, muy especializada y con mucha experiencia en esto. Uh-huh. Y bueno, eso para nosotros es muy valioso porque sí, no cualquiera, o sea, es una tarea que quizás a la vista parezca fácil, pero lleva una precisión que hay que tener mucha experiencia para lograr. Yo siempre digo, ¿no?, que el capital humano es lo más importante, sí, de una empresa. Supuesto, sobre todo cuando se perdieron los oficios en la década del 90, fue un tema muy... Eso es un tema muy importante. Uh-huh. Es muy difícil encontrar una persona joven, vamos a decir, de, sí, 35 años para abajo, claro, con un oficio como un tornero, un bruñidor. Es muy difícil encontrar. Que sería importante que se preparen porque hay mucho campo laboral, ¿no? Para, sí, poder, por supuesto que sí, explotar este rol. A ver, es medio que se contrapone, ¿no? Porque la tecnología avanza y cada vez se necesita menos a una persona. Hoy en día, un torno CNC, por ejemplo, sí, bueno, la persona tiene que estar capacitada, más allá de, obviamente, estar capacitado en todo lo que es mecanizados, medición y esas cuestiones. Quizás importa más una capacitación en cuanto a programación, saber programar la pieza y listo. Y la máquina es el resto, es la realidad. Sí. En cambio... ¿Para qué pasa si esa máquina falla? Necesito, exactamente, capital humano. Bueno, eso es lo que pasa, ¿ves? Que la máquina falla y sí, hay que necesitar la experiencia del operario para poder resolver esa situación. Sí, claro. La máquina no piensa, sí, por sí sola, ¿viste? Tiene que guiar a una persona. Y la experiencia en eso es muy importante.
Las pymes preparan mucho personal, ¿no? Porque las de mayor experiencia preparan a la gente joven. Yo siempre digo que las pymes son la escuela de las grandes empresas. Claro, es así. Acá en las pymes uno pasa por todas las actividades que pueda pasar. Mismo acá, una persona, un chico que pueda venir de una escuela, acá pasa por muchas actividades, pasa por tornería, por todo. Claro. Por todo. La verdad que acá sí hay varias actividades muy variadas, es interesante. Claro, porque una metalúrgica tiene distintas áreas de trabajo. Claro, por supuesto, hay metalúrgicas que están especializadas en algunas cosas específicas. Uh-huh. O sea, habrá quienes reparan solo cilindros, habrá quienes fabrican válvulas, habrá... Acá nosotros, por suerte, se hace de todo. O sea, todo lo que represente la hidráulica, la hacen aquí. Acá se puede hacer, sí. Matías, ¿para qué tipo de empresas trabajan o brindan sus servicios? Bueno, nosotros trabajamos para todas las empresas que están... Trabajamos mucho con el petróleo, todas las empresas del área petrolera, se trabaja mucho. Trabajamos con empresas agrícolas, de construcción, hasta incluso del área alimenticia, empresas que estén relacionadas con el plástico, porque acá se fabrican las camisas de las máquinas que extrudan el plástico, las camisas extrusoras, se pueden fabricar acá. Bueno, como les comentaba antes, que reparamos cilindros de todo tipo y los fabricamos de todo tipo. Esto nos abre un abanico muy grande de posibilidades, ¿sí? Porque al reparar cilindros de todo tipo estamos abocados a la minería, al petróleo, a la construcción. Y esto es muy bueno también, porque sabemos que en el país a veces algún rubro sube, otros están más enfriados, y bueno, al estar abocados a tantos rubros, es como que ustedes mantienen una hegemonía económica, ¿no? Sí, podría decir. Por ejemplo, está bien lo que decís, por ejemplo, ahora bajó mucho la actividad petrolera, a nosotros nos repercutió mucho porque la verdad es que el gran porcentaje del trabajo de perforado y bruñido está dedicado al área petrolera. Entonces bajó muchísimo el trabajo. Claro. Desde finales de noviembre hasta ahora, más allá de que pasamos por enero y febrero que siempre son bajos, ¿no? Pero bueno, se notó que hubo un bajón importante de trabajo, de actividad. Y bueno, el estar, como decís vos, tener la posibilidad de poder abocarnos a distintos rubros, bueno, nos mantuvo activos. No es que tuvimos que pararnos del todo. Claro, y ahora, por ejemplo, hay unos cuantos beneficios para la parte agrícola, que se supone que la parte agrícola, en la medida que pasen los meses, va a levantar. Exactamente, ¿no? Eso se supone que sí, que va a levantar, y bueno, a nosotros nos va a beneficiar. Porque bueno, nos va a traer trabajo, incluso estos parates que hay, que ya todos los años pasan, a nosotros en cierta forma, no te decía que nos beneficia, pero nos mantiene en actividad, porque muchas empresas cuando tienen una parada de trabajo aprovechan para reparar sus máquinas, para prepararse para cuando inicie la actividad otra vez, y bueno, ahí es cuando nosotros también tenemos presencia y... Bueno, eso no nos favorece. Claro, y muchas empresas que no pueden invertir en bienes de capital nuevos, ¿no? Mantener los equipos que tienen ellos. No sé, por decir, se está parado el campo, vamos a hacer una suposición, y bueno, y el tipo que tiene una sembradora, se la para y dice, bueno, la voy a arreglar, le andaba mal algo, y bueno, mando a arreglar los cilindros, te lo mando el under. Claro. Y bueno, y ahí nosotros estamos presentes. Matías, ¿son referentes? Cuando uno habla de metalúrgicas Lander, ¿habla de una distinción con respecto a la metalúrgica? Yo creo que sí, creo que la empresa, al tener tantos años de trayectoria, como dijimos antes, son más de 40 años, nosotros trabajamos con todo el país, en el interior, en el interior te trabaja mucho, y en el interior a cualquiera que le preguntás, tengo que bruñir un tubo, o tengo que comprar una barra cromada, o un tubo bruñido, o tengo que hacer un perforado. ¿Vamos al Lander? Vamos al Lander. Llama al Lander. Claro. Es así. Incluso, por suerte, no tenemos, digo por suerte, ¿no? Como un beneficio, ¿no? Para la empresa.
no tenemos la necesidad de tener vendedores en la calle tocando puerta a puerta. Claro. Eso marca y una trayectoria, ¿no? Es que 44 años es muchísimo tiempo. Y ustedes pudieron mantener el mismo compromiso que los dueños anteriores, ¿no? Exactamente. La entrega del trabajo en tiempo y forma. Exactamente. La calidad. Antes Lander era muy exclusiva. O sea, hubo un momento en el que era la única que hacía esta actividad. Sí. Era la única empresa que bruñía, la única empresa que perforaba. Lógicamente, al pasar los años, se fue generando una competencia. No porque Lander haya cometido errores, no lo sabemos, pero por una cuestión lógica. A alguien se le ocurrió hacer perforado, se compró una perforadora y empezó a perforar. Lógico. Pasan todos los rubros. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, en un momento la actividad de Lander empezó a bajar. Ajá. Cuando llegamos nosotros, si bien el renombre de la empresa todavía era importante como lo es ahora, pero bueno, no era como en aquellos tiempos de oro de la empresa, vamos a decir. Claro, que tal vez era la única en ese momento. Era la única en ese momento. Entonces tuvimos que comprometernos a mantenerlo y hacerlo crecer. Día a día tratamos de que crezca un poquito más. En algún punto es muy bueno esto, porque la competencia también te ayuda a generar, a capacitarte, a crecer. A ver, este es un rubro donde todos nos conocemos. Claro. Y por lo menos yo hace 6 años que estoy acá, y te puedo decir que la competencia que hay con tus empresas es una sana competencia. No es a matarnos, a robarnos. Todo se charla, todo se habla en buenos términos. Nos damos una mano unos a otros, es así, uno termina trabajando en equipo. Exactamente, ¿no? Cada uno cuida sus intereses, por supuesto, seguro, pero se termina trabajando en equipo. Es que muchas veces uno recomienda a otra en ciertas cuestiones que no puede abordar. Uno tiene mucho trabajo y le da trabajo al otro que sabe que le falta un poco y de paso te da una mano a vos, haciendo el trabajo, entonces eso está bueno. Matías, ¿cómo es el contacto con los clientes del interior? El contacto básicamente nos llama por teléfono. Sí. Porque acá hay que trasladar máquinas. No, máquinas no, insumos, repuestos, vamos a decirlo así. El contacto es si ellos nos llaman por teléfono, supongamos X persona que quiere fabricar un cilindro hidráulico que tiene su taller en Jujuy, pongámosle. Esta persona nos llama, si nos conoce, nos llama y muchas veces el contacto es por internet, el boca en boca acá es. Sí. Es muy importante. Y las comunicaciones las también. Hoy en día hay muchas formas de. Sí. Internet de nos ha Internet ayudado mucho. Internet ayuda una barbaridad, la verdad que sí. Porque vos con la comunicación, la nueva tecnología, llegás a lugares remotos que en otro momento tenía que ir un vendedor. Claro. Sí, por supuesto. Ellos llaman, hacen el pedido, acá se prepara el pedido y se despacha. Sí. Se manda un expreso, el que el cliente indique. Y del expreso le llega a la puerta de la casa. La verdad que es muy rápido. Si vos haces el pedido hoy a la mañana, después del mediodía se está despachando y mañana lo recibe. Es prácticamente instantáneo, la entrega es inmediata. Ajá. Siempre y cuando sean, por ejemplo, no sé, un corte de tubo, un corte de barra, que son trabajos que ya son fáciles. Ahora cuando es algo más elaborado, bueno, tardará lo que tarde en elaborarse, ¿no? Matías, ¿qué proyectos tiene Lander? Bueno, los proyectos que tenemos obviamente es ampliarnos la actividad que ya tenemos. Sí. Nos vamos dando cuenta que a medida que pasa el tiempo, como vos decías antes, van ingresando nuevas tecnologías y surgen nuevas necesidades. Entonces, bueno, la idea es poder prepararnos, por ejemplo, para perforar más. Aceros más largos, diámetros mayores, lo mismo para el bruñido. ¿Para esto necesitaría un espacio más grande? Necesitaríamos un espacio más grande. En este momento, por ejemplo, hace poco adquirimos una nueva perforadora que nos permitiría perforar el largo de lo que estamos perforando actualmente. Empezamos alquilando un galpón donde fijamos la perforadora nueva. Sí. Y bueno, empezamos así. En algún momento tendremos nuestro galpón propio y podremos ampliarnos. Ojalá. Pero bueno, hay que empezar de a poquito, de abajo. Exactamente. Sí. Igualmente estamos conformes, ¿no es cierto? Con el crecimiento y con la aceptación de los clientes. La verdad que sí, la aceptación de los clientes para nosotros es muy importante. La devolución que nos hace el cliente
del trabajo de, o, sí. O de la relación que tienen con Lander, para nosotros es muy importante, ¿no? Habrá algunos roces con algunos, por supuesto, como hay en todas cuando las... Cuando uno hace, cuando siempre... Uno hace, el que trabaja se equivoca, dicen algunos. Tal cual. Así que bueno. Yo siempre digo que la trayectoria la da la satisfacción del cliente. Por supuesto. ¿No? Nos por mantiene supuesto, siempre seguro. En el mercado y en competencia y trabajando. Seguro, seguro. Matías Germanier, un gusto haber estado aquí, igualmente. Conocerte, saber muchas de ustedes. Gracias. Y presentar en sociedad a Metalúrgicas Lander, que es un referente. Bueno, muchas gracias, por favor. Gracias, buenas noches. Llegamos así al final de una nueva emisión del programa Talento Empresario. Espero que haya sido de su agrado e interés. No se olviden que estamos repitiendo esta noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía. Si quiere ver el programa en simultáneo, lo podrá hacer a través de la página web www.nuevaimagentv.com.ar y también podrá acceder a las entrevistas ya emitidas a través de www.talentoempresario.blogspot.com. Les agradezco mucho su compañía en esta velada y que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Auspició este programa WOTAN SRL, Seguridad Privada. Mariano Acosta 137, primero C, Avellaneda. Teléfono 4222-5660. Unión Trabajadores Carga y Descarga de la República Argentina. Obra Social del Personal de Carga y Descarga de la República Argentina. Cochabamba 1635, Capital Federal. Teléfono 4305-5095. Construcciones Siglo XXII, Sociedad Anónima. Avenida Chiclana 3599, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4922-0768. ACED, Alta Calidad Endoscopía Digestiva. Sarmiento 3219, Capital Federal. Teléfono 4861-3198. Excesin SRL, Padre Vanini 2586, Palomar. Teléfono 4443-5869. Sanatorio Argentino. Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas, todas las especialidades, cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino, calle 56, número 874, La Plata. Teléfono 0221-412-9500.